Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él replicará: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy contento está la victoria. Tú dices que tienes corazón chalaco, pero yo tengo corazón victoriano, mi padre victoriano unánime. Así que también tengo corazón victoriano. Porque creo y estoy seguro que el 5 de octubre Mario Uribe será alcalde de la victoria. Hoy por hoy, los victorianos deben poner su alcalde. Dijiste, no queremos alcaldes de otras partes, de la Molina, de San Isidro. Un victoriano debe gobernar la victoria, y ese es Mario Uribe. Mario Uribe, alcalde de la victoria, y estamos seguros que hay que apoyarlo porque es victoriano. Como el presidente, como presidente del Partido Nacional Vamos Perú, quiero levantarte la mano para decirte: eres nuestro candidato. Victoriana, él es nuestro presidente fundador, para quien pide un fuerte aplauso a tal alcalde del Callao. Así como está el Callao, bello, limpio y hermoso, así vamos a poner el distrito de la victoria. Pero está dispuesto, al igual que toda mi plancha, a ver el reto que tenemos para con el distrito de la victoria. Porque vamos a venir a ustedes solamente con la verdad, no con otras cosas. No somos políticos eruditos, pero sí, nadie se va a quejar de que somos realmente trabajadores honrados, que venimos a sacar adelante a la victoria de manera innovadora. Eso es lo que yo y nosotros le ofrecemos. Hay una problemática que aqueja no solamente al distrito de la Victoria, sino también a todo el país, y es la inseguridad. No le puedo dar las estrategias que nosotros vamos a utilizar, pero lo único que le puedo garantizar es que nos vamos a convertir en un distrito seguro para vivir y para invertir, porque nos vamos a volver innovadores, señores. Bueno, hay otra cosa que nos preocupa mucho en el distrito, que es la limpieza. La limpieza, eso nunca parece que fuera a cambiar, pero nosotros venimos con proyectos innovadores. Ya lo tiene Miraflores, ya lo tiene Surco, ya lo tiene San Borja. Vamos a tener nosotros contenedores soterrados para que nosotros podamos botar nuestros residuos sólidos a la hora que queramos. El otro día me hicieron una entrevista y me preguntaron cómo atacaríamos la inseguridad. Y yo le respondí: atacando las causas que la generan. Necesitamos más puestos de trabajo, darle las oportunidades a los jóvenes, hay que capacitarlos, pero no solamente capacitarlos, sino buscar que colocarlos en los diferentes puestos de trabajo. Yo ya vengo haciendo con mi equipo gestión, no esperamos llegar a la alcaldía, ya venimos reuniéndonos con empresas privadas, comprometiéndolos para que abran las puertas y reciban a nuestros jóvenes victorianos.
Efectivamente, estamos muy contentos de acompañar acá a Mario y a su cuerpo de regidores y sobre todo a los amigos y vecinos del distrito. Contenta de saber que es el pueblo victoriano que está dándole el respaldo y no la gente foránea. Me alegra sobremanera, ya está en unos minutos llegando el presidente del partido, el doctor Juan Sotomayor. Y quiero, como siempre, así como lo festejan en el Callao, con mucho swing, con mucha alegría, con mucho corazón, arriba Mario Uribe. Gracias. El agradecimiento a mi amigo Mario Uribe por haberme elegido padrino en esta oportunidad de su local y de desearle los mejores éxitos, porque ya es hora que la victoria haya un alcalde joven, lleno de trabajo y sacrificio, que haya hecho sus logros y más que todo por su humildad. Creo que ya estamos cansados de tanta burocracia y tenemos aún futuro alcalde lleno de perspectivas y proyectos que estoy seguro lo va a alcanzar. ¡Y a las 2:30! ¡Y a las 3! Doctor Juan Sotomayor, un gusto, justo en este momento, Mario Uribe como candidato inaugura este local de campaña y lanza su candidatura. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, Mario es un tipo muy trabajador. Creo que la victoria necesita tipos de trabajadores que luchen, que sean constantes. Ella está trabajando, antes de salir elegido está trabajando. Pero la victoria necesita mucho trabajo, necesita gente que sea capaz y también gente que sea realmente constante, ¿no? Todo el equipo me encanta porque ellos han luchado desde abajo, han comenzado desde muy pequeñito y mira cómo han crecido. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Perfecto, Mario. Importante porque como resaltaste ahí arriba hace unos momentos, para ti es un motivo también de orgullo y de alegría poder trabajar por Vamos Perú también, conjuntamente con el doctor Juan Sotomayor y aparte de la victoria que te lanzas como candidato, ¿no? Sí, muy agradecido al partido Vamos Perú y especialmente a nuestro presidente, el doctor Juan Sotomayor García, por darnos la oportunidad de poder luchar por un objetivo. Nosotros tenemos Dios, la patria y la familia. Ese es nuestro eslogan. Perfecto, doctor Juan, nos decía que usted tiene un cariño importante acá por el distrito de La Victoria, que nos hablaba que era un punto estratégico para que Vamos Perú pueda lograr a través de Mario Uribe la alcaldía del distrito, ¿no? Es el corazón definitivamente de Lima. Mi padre victoriano, de Girón Unano, y para mí es un gusto compartir este momento en Matute, donde está, yo acá he sido presidente de Cooperativa San Ricardo y creo que es importante poder luchar con la gente que más necesita. La Victoria necesita muchos cambios respecto a limpieza, respecto a educación, de salud y de seguridad, que es importante para todos. Perfecto. Mario, un saludo, un mensaje para los vecinos de La Victoria en esta oportunidad que estás inaugurando este local de campaña que es en la Avenida México, un punto importantísimo del distrito. ¿Qué les podrías decir de cara a las elecciones del 5 de octubre? Bueno, solamente que confíen en nosotros realmente, que venimos a trabajar con el corazón, que todo lo que hemos propuesto ahora lo vamos a cumplir, porque ya nosotros venimos trabajando con las entidades privadas por hacer gestión. Tomé una gestión de Juan que me contó una anécdota y comenzó a arreglar su ciudad con el apoyo de la empresa privada. Igual lo vamos a hacer nosotros. Juan, ¿te tiene contento eso que justo lo que dice Mario, que eres un gran ejemplo para diferentes actores políticos, no solo de Lima, sino del país, en lo que tú has venido haciendo ya años durante en el Callao? ¿Te sientes un ejemplo, un gran ejemplo por eso? Bueno, yo siempre a mis amigos les digo, que están en campaña, les digo que más importante no solamente es trabajar con el dinero que entra en el municipio, sino también con la empresa privada. Él ha seguido este ejemplo y creo que es importante, porque no solamente hay que pensar de que uno va a ser alcalde para gobernar un edificio. El municipio somos todos. No es la municipalidad, es el municipio, somos todos. Y por eso hay que integrar a la empresa privada. Y es muy importante, yo recuerdo perfectamente cuando yo era alcalde de Bellavista, ¿no? Llegué al municipio, se le debía como 7 sueldos a los trabajadores y yo creo que no tenía plata para hacer obras. Llamé a la empresa privada y le dije, tengo este parque, hay que trabajarlo, y creo que participaron ellos muy bien. Eso es importante, hacer médico de cabecera, que es mejor médico que actúe por la salud, hacer capaz, recibir a los vecinos, hacer un martes, un día ciudadano, que los vecinos puedan hablar con el alcalde, que no sea intocable el alcalde. El alcalde tiene que ser un ciudadano común y corriente, que es solamente administrador de la ciudad. Alcalde se sube los humos porque llegaron al cargo. No, al contrario, es cuando debe cumplir una labor con su ciudad, con sus vecinos.
Perfecto, Juan, para terminar, el partido Vamos Perú se lanza exactamente en todo el Perú, en las diferentes regiones, provincias de todo el Perú. Un mensaje para toda la gente que no solamente pertenece acá a Lima, no solamente para los limeños, sino para todos los peruanos que te escuchan. Para todos los peruanos de Tumbes hasta Tacna, toda la sierra, la selva, que está importante, decirles que Vamos Perú va a ganar. La confianza a todos los ciudadanos que Vamos Perú va a ganar en todo el Perú. Un partido nuevo, como dijo antes Mario, Dios, patria y familia, Dios por ser supremo, la patria que tanto queremos y amamos, que tanto venía menos, que tantos problemas tiene, y la familia que hay que inyectarle realmente para que sea más unida, para defenderla. Creo que es importante. Vamos Perú, para todo el Perú. ¡Vamos!